semanas, porque realmente tenemos mucho sin subir video, pero era para que pudieran tener esta primicia. Señores, como ven en el título, aquí vamos a presentar el video de nuestra boda, donde me convertí en la señora de Lora. Tengo miedo. ¿Qué miedo, hablador? En verdad, loco. La del miedo soy yo. Mi gente, sé que se van a disfrutar muchísimo este video. Espero que le, más que disfrutarlo, compartan con nosotros este pedacito realmente que queremos compartir. Que se lo disfruten al máximo y... Nos perdonan que no pudimos hablar mucho, interactuar. Era mucho demasiado lo nervio. Era mucho lo nervio, era mucho el preparativo, era mucho ajetreo. Pero realmente lo hicimos con mucho amor para ustedes, este video. Así es. Esperamos de verdad que les guste. Y bienvenido a su familia Lora Crespo. Los amamos. ¡Mua! Y disfrútense el video. Como que suena lindo por un nombre, ¿para? ¿Cómo está grabando? Tú vas a aparecer, te vas a tener confinado. Porque ahora temprano la vas a tener así y después te van a bajar. Okay. No, pero sí, de todas maneras ella no se va a casar con el traje. ¿Sabes? Para eso. ¿Cómo te digo? 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 Luna, no me grabé tanto ya. Yo la traje, yo no le iba a dejar mi cédula. Todo el mundo preocupado por mi cédula, y mira mi cédula aquí. También bajo la fe del juramento que desean contraer matrimonio, que tienen la capacidad legal y que están en libertad de contraerlo, que entre ellos no existe impedimento alguno, por lo cual este matrimonio no pueda ser celebrado,
y por lo tanto cumplen con los requisitos establecidos por la ley. De todo esto se levanta la siguiente acta que ustedes conjuntamente conmigo firmaron, la cual certifico y doy fe. De acuerdo a lo que dispone el artículo 58 de la ley 659 del registro civil, vamos a continuar con la ceremonia de firma por parte de los contrayentes y no habiendo impedimento alguno, en virtud de los poderes que me confiere la ley, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Guillo, ¿qué se siente? ¿Está casado ya? Guillo, soy lo mejor del mundo. Yo pensé que ella me iba a decir que no, pero nadie se resiste. El oro. ¿Eh? Baby, te amo, Piloy. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Soy un poco tímido para este tipo de cosas, pero es un privilegio para mí tomar para estas palabras. Estos pasos que van a dar ahora son muy importantes, primordiales y nada fácil. Espero que el Señor ilumine el camino, que sepan elegir, o sea, que se les ilumine por donde deben de caminar. Elijan el mejor camino, luchen por lo que ustedes quieren. No somos perfectos ninguno, ni el uno ni el otro. Tienen que entregarse en todo proyecto que se proponga y que Dios le bendiga. Es lo más que puedo decir. Amén. Salud. Salud. La verdad, yo no me sé expresar mucho en público y me pongo bastante nervioso. Sin embargo, estoy lleno de emoción porque Julio Lora lleva mi nombre porque es mi primer hijo
Y la felicidad más grande que yo he tenido en mi vida fue cuando nací. Cuídamelo mucho. Y voy a afianzar estas palabras en 1 Corintios 13:4, que dice que el amor no lleva cuenta del daño. O sea, hay que perdonar, tolerar y soportar para que una relación matrimonial dé frutos. Amén. 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 Salud. Salud. Winnie. Juli. Salud. Realmente, yo quiero darle gracias a Dios por la unión, por formar algo tan bonito y tan precioso como lo es el matrimonio realmente. Muchas personas dirán, mierda, ustedes son mujeres, pero gracias a Dios, o sea, nosotros tenemos la suficiente madurez para llevar a cabo lo que es este paso. Y de verdad yo me siento más que todo feliz y contento, muchísimo. Me siento muy agradecido también porque esto es como la unión de dos familias. Juntar dos personas que realmente Ale. Son de una de un Ale. Extremo y otra de otro. O sea, tú fuiste muy lejos, Carlos. Y de verdad, para no redundar para mucho, me siento demasiado feliz plaza. Por eso. Gracias a Libby, gracias Paula, gracias Wilmer, gracias Luna, gracias a usted, gracias papi, gracias mami, gracias a mis hermanos, gracias a Jeremy, gracias a Chichi, gracias a todos. Pepe, lo quiero muchísimo. De verdad me siento muy contento con cada una de las cosas que ustedes han hecho para que esto sea posible. De verdad, muchas gracias. Decir que yo me siento muy afortunada de tener a mi familia aquí presente, a mi segunda familia aquí presente, y que me hace falta mi hermano, claro que sí, pero él está, y yo sé que la unión de todo apellido va a ser algo positivo para ambas familias, y que tener a este hombre al lado mío me dio la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva y poder unirme en familia, o sea, ser su familia, ser su esposa, la madre de sus hijos, me llena de mucho orgullo. Y mi hermano que está ahí, mi papá, que son mis papás, mi Chichi, tío Ignacio, Han, gracias por todo lo que ha hecho por mí y porque esto sea posible, mami. Tú sabes que yo siempre voy a estar cerca de ti, siempre. Que tú no estás sola, yo soy la última, pero yo siempre voy a estar. Y que te amo en sobremanera, siempre. Y nada, gracias, vamos a comer. Gracias. Adiós, salúdame. Hey. La gente de YouTube, aquí estamos, ¿verdad? Para que no digan. Allá metió eso. Otra vez. Una, dos y tres. ¡Ay, no! 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 ¡
con esta vaina. ¿Cuál fue su parte favorita? Yo sé que fue el día entero. Fue esa. Si les gustó este video, que para nosotros más que simplemente un video, es un momento especial plasmado en cámara. Espero que se suscriban y que le den like, no solo a este video, sino a todo lo contenido que vayamos a subir de ahora en adelante, porque viene una nueva etapa del canal de Winnie CCD y de Hey Julio Lora. Entonces, taquearle, realmente. Y le vamos a dar una pequeña primicia. Este miércoles, porque este video se va a subir un miércoles, el próximo jueves, porque mis días son los jueves, yo estoy dando el miércoles ya porque se lo estoy regalando, pero son los jueves que voy a subir video. El próximo jueves le vamos a tener el vlog que hicimos la luna de miel, durmiendo, despertando, bañándonos, caminando, tomando, todo. El mangú que no... El mangú que no costó 2,000 pesos. Ok, estamos dando mucha vaina. Y el house tour, están viendo un poco de nuestra casa, o quizás no tanto, porque yo hice que se viera un poquito desenfocado con el baby, para que se disfruten todo ese contenido. Imagínense ustedes, que, ¿cómo somos Julio y yo de novio y todo lo que grabábamos? ¿Verdad? Imagínense de esposo. O sea, esposo, la señora de Lora. What the fuck? Ok, esperemos que les haya gustado este video, lo que dijo el baby. Únete, suscríbete, comparte y allá abajo déjame los tipos de video que quieres que grabe con mi esposo, Julio Alberto Lora. Tienen la opción ahora mismo de hacerlo. Comenten allá abajo, ustedes saben. Los amamos mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Si te lo pego, te mando por cielo. Te junto con tu abuelo. Si te lo pego, te mando por cielo. Te junto con tu abuelo. Nada más tu presencia a mí me pone mal. Me causa malestar. Trabaja para lograr las cosas como estos muchachos. Ponte en acción y deja de chill.